¿Qué nos puedes comentar más o menos de los televisores ahorita que se están lanzando para la línea 2013, ¿no? Sin duda Samsung este año, 2013, lanza la nueva línea de televisores Samsung apostando a una estrategia. Esta estrategia está basada en incrementar el valor de los productos a través de la innovación tecnológica y aplicar esta innovación en todo el portafolio de productos. Entonces este año tenemos televisores más delgados, tenemos televisores más inteligentes y de fácil conexión. Si hablamos de televisores más delgados, hemos reducido a la mitad la profundidad del televisor. Si hablamos de televisores más inteligentes, hemos desarrollado tecnologías nuevas como el Smart Interaction 2.0 y el Smart Evolution. Si hablamos de fácil conexión, este año tenemos el modo fútbol avanzado que nos va a permitir disfrutar de los partidos de fútbol estando conectados a las redes sociales. Ahora me estaban comentando que el tema del Evolution Kit, cuando lo estaba revisando, añade todas las funciones del al televisor del 2012 al del 2013, ¿no? Sin ninguna excepción. Así es, sin ninguna excepción. Es decir, y aquí quiero marcar un punto aparte, ya que Samsung es la primera marca en el mercado mundial que lanza un kit de Evolution. ¿Y esto qué significa? Significa que los consumidores que tienen televisores de la serie 7000, 8000 y 9000, simplemente conectando este dispositivo a la parte posterior, accederán de manera inmediata, de manera automática, a la tecnología y los beneficios de la línea 2013. Claro, eso incluye el procesador de 4 núcleos quad-core que viene incorporado en la línea 2013. Justo yo también, el año pasado que estaba mostrando los televisores y mencionaron lo del Evolution Kit, quería ver si cumplía este año con traerlo. Lo más interesante, esto asegura el compromiso de Samsung por ofrecer año tras año la mejor tecnología. Es decir, ese es el punto de partida, pero año tras año encargaremos de seguir actualizando y ofreciendo la mejor tecnología nacional. Ahora, me sorprendió que no se hiciera mención ni muestra de televisores 4K o Ultra HD en la línea de este año, ¿no? ¿No los piensan traer entonces para el 2013? Sí, en ese momento estamos lanzando el producto nacional. Sin embargo, probablemente en el futuro estaremos comunicando un nuevo lanzamiento, incluido todo lo que está pensando. Ok. Y esto de modo fútbol, digamos, ¿se puede activar fuera del control remoto? Porque creo, me parece que es un botón que está en control remoto. No, en realidad es un botón que viene en el control remoto. Es una masa de una pelota. Forma de pelotita. Okay. Muy fácil de usar. Ajá. Simplemente presionar, automáticamente aparece un dispositivo, una ventana, que te va a disfrutar de tu partido y inmediatamente estar conectado en tiempo real con las redes sociales. Facebook, Twitter, puedes hacer comentarios y Y para, digamos, el replay que está, cuando puedes retroceder, necesita un disco duro conectado. Puede acceder a esta función, mira, un USB o un disco duro. Con esta función uno va a poder grabar los partidos. Es decir, no te vas a perder ni nada, ni un minuto de tiempo. Ah, listo. Gracias. ¿Cómo funciona, digamos, la bicicleta con la tele, no? Ahí, ¿cómo está conectada, digamos, el tema de la bicicleta? Lo que vamos a mostrar, por ejemplo, es un televisor en el cual nos muestra funciones interactivas. Dentro de estas funciones interactivas tenemos aplicativos ya para lo que es también juegos, ¿no? Juegos interactivos. Entramos a una de las interactivas que se llama Samsung Apps, ya para descargar este Smart Bike. Okay. Y esto lo que vamos a hacer ahora es sincronizar con una bicicleta especial que se da. ¿Tiene que ser una marca específica de la bicicleta o...? En realidad es una compañía que crea ese tipo de sondeos interactivos. ¿Ya? No es un producto exclusivo de esa marca. Entonces hay una compañía que se dedica a hacer este tipo de bicicletas interactivas. Entonces hay que tener el aplicativo, hay que tener también el... la bicicleta interactiva, y vamos a tener esto, que es ese conector. Exacto. Bastante sencillo, solamente conectamos y automáticamente la bike comienza a funcionar. Y eso es lo que nos va a ayudar, por ejemplo, en el caso de fitness, que es uno de los aplicativos de Samsung, es que nosotros vamos a poder quemar calorías. A veces no tenemos mucho tiempo para hacer ejercicio fuera, pero en casa tenemos, de hecho, unos minutos, y esto lo podemos aprovechar gracias a este tipo de tecnología. Gracias. Si yo deseo ampliar la fotografía, cierro los dos puños, suavemente ya puedo visualizar los detalles de la foto. Tengo una foto familiar y puedo visualizar a todas las personas que están ahí.
no solamente, otra de las funciones que tiene es, por ejemplo, la rotación. Seleccionando la misma foto, por ejemplo, hay ocasiones que a veces sucede que nosotros tomamos la foto de manera vertical. Lo que podemos hacer con nuestro televisor Samsung es mirar la foto para verlo de manera correcta. Esas son las interacciones que tiene en cuanto al control de movimiento. Y también cuenta con el control de voz. Se puede hacer de dos maneras. Directamente hablando del televisor, ¿no? En lugar con ruido convencional. Uh-huh. Y de otra manera con el control remoto, que tiene un micrófono integrado. Como ambientes como ese, donde hay bastante ruido, se puede utilizar el comando de voz. Ningún problema. Yo lo voy a hacer con el control remoto interactivo por el tema del ruido que hay en el ambiente. Por ejemplo, ¿no? Panel derecho. Cancelar. Control de voz. Panel derecho. Claro. Micrófono. Panel derecho. También puedo desplazarme. Antes que no se podía, por ejemplo, yo quiero seleccionar lo que es la plataforma Chef Samsung. Micrófono. Foco abajo. Foco abajo. Seleccionar. Interesante. Esa es la función sustitutiva que tiene el televisor. Y también cuenta con el control, bueno, con el reconocimiento de rostro. Por ejemplo, voy a salir de la aplicación. Normalmente para iniciar la sesión yo tengo que colocar mi contraseña y mire, que son pasos que normalmente manejo un televisor convencional. La nueva tecnología interactiva de Samsung me permite con solamente que la cámara detecte mi rostro, ya puedo abrir todas mis cuentas de las redes sociales, que están vinculadas a la TV, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo iniciar sesión? Esperamos un momento que cargue lo que es la aplicación. Ahí está conectando con internet. Normalmente acá sale lo que es la contraseña, pero yo voy a la opción de reconocimiento de rostro. En la parte superior. Ahí, por ejemplo, sale. La cámara va a detectar los rostros y varios amigos están sentados, por ejemplo. Vamos a esperar un momento. Y automáticamente el televisor le va a reconocer el rostro y puede reconocer hasta 10 rostros simultáneamente. Si escoge el rostro que es de usted y abre automáticamente sus cuentas, ¿no? Esa es la manera bastante sencilla, bastante práctica de interactuar con mi televisor, que ya no prescinde no solamente de un control remoto, sino que yo lo puedo hacer directamente. Eso me evita, por ejemplo, tener, digamos, mayormente las personas que venimos a trabajar, venimos estresadas. Lo que queremos es llegar a casa, al cuarto, queremos relajarnos. Y de alguna manera quizás no encontramos un control remoto. Y uno pensaría, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo no le puedo hablar a mi televisor, ¿no? Para que pueda encender o cambiarme de canal? Ahora la tecnología Samsung trae ese tipo de sistema, ¿no? Para la comodidad en el, sí lo trae. Este modelo es el... Es la serie, la F7500. 7500. Es una de las líneas top que tiene la marca. ¿Y a partir de qué modelo está ya disponible todo esto de la cámara y el Smart Interaction? La nueva línea de Samsung está entrando desde la primera semana de mayo. No, ¿a partir de qué línea? O sea, del... El F6000 también tiene eso. Claro, actualmente lo que es Samsung, bueno, pensando en todo tipo de clientes, a partir de la serie 6, la serie F6400, 6800, ya se puede utilizar el Smart Interaction. ¿No? Tiene la cámara y también tiene el control de voz y el reconocimiento de rostro. La diferencia es que el Smart Interaction de la línea top es el Smart Interaction 2.0. La nueva versión. Una versión en la cual tiene mayor cantidad de aplicaciones, mayor cantidad de gestos y una mayor interacción. Listo, gracias. Okay.